Hola a todos, este es el segundo vídeo que dedico al magnetizador-desmagnetizador casero. La verdad es que poca mejora se puede hacer en el mismo, ya que básicamente con el circuito que visteis originalmente tenemos todas las prestaciones del aparato, pero bueno, he hecho una pequeña modificación que a alguno puede serle interesante. Si no, pues el montaje básico que ya visteis funciona estupendamente. A este, al básico, lo que he hecho es colocarle los letreros de para qué sirve cada posición de los botones y el botón principal. Y nada, bueno, la mejora del tema del cableado la veremos a posteriori, pero primero quiero que veamos un tema sobre la magnetización. Hablábamos de que aplicando corriente alterna desmagnetizamos y cuando aplicamos corriente continua o corriente pulsante mediante un diodo, magnetizamos. Por lo tanto, nuestro destornillador cuando lo introducimos en un metal los atrae. Pues vamos a ver, primeramente enchufaremos el desmagnetizador, ya que lo vamos a utilizar, y veremos un tema de la magnetización. El tema de la magnetización es que cuando utilizamos un motor de lavadora, una bomba de desagüe de lavadora, la misma, si le aplicábamos una corriente continua de una batería, conseguíamos que magnetizara. Vamos a alimentar la bobina con una corriente continua. Y ahora veremos cómo la misma magnetiza, pero no magnetiza con la misma fuerza que magnetiza una corriente alterna rectificada con un diodo. Primeramente, desmagnetizaremos nuestro destornillador. Aquí ya lo tenemos, lo introducimos en un metal y ya vemos que el mismo no lo atrae. Pues vamos a pasar ahora a magnetizar el mismo. Lo pasamos a través del bobinado y si lo introducimos en el metal, conseguimos que magnetice, pero no excesivamente. No magnetiza tanto como cuando aplicamos una corriente alterna rectificada mediante un diodo. Vamos a hacer la prueba. Bueno, podía conectar el diodo aparte, pero bueno, ya tenemos aquí el magnetizador. Habéis visto lo que atrae el tema de los tornillos. Desmagnetizamos completamente. No atrae nada. Pasamos a magnetizar. Y la diferencia con lo que magnetizaba con una batería es diferente. En este caso, con el diodo rectificador, atrae muchísimo más. Vamos a desmagnetizar este destornillador y vamos a probar otra cosa. La otra cosa es la electroválvula, la bobina de la electroválvula que utilizábamos para hacer el montaje anterior, la que tenemos aquí. En este caso, a la misma. La vamos a probar de dos maneras, primero con las chapas metálicas y segundo sin chapas metálicas y veremos que la bobina no es la más adecuada para magnetizar con una batería. Desmagnetizamos el destornillador, tal como hemos dicho, vemos que no atrae nada y si lo pasamos por la bobina, tal como vemos, la misma no magnetiza nada. Le quitaremos las chapas metálicas para descartar que sea un problema de los metales. La diferencia es que cuando lo introducimos en una corriente continua, el destornillador no vibra, como lo hace con una corriente alterna rectificada con un diodo. En teoría tendría que estar magnetizado, pues ya vemos que no. Vamos a hacer la prueba con una corriente alterna y veremos que con esta sí que magnetizaremos la punta del destornillador. Por lo tanto, conectamos un terminal directamente al cable de alterna y el otro lo conectaremos a través del diodo que tengo aquí colocado. Enchufamos. Introducimos el destornillador, notamos que el mismo se atrae,
Tal como veis, se aguanta incluso en la bobina. Y el mismo, si lo probamos, vemos que magnetiza. Por lo tanto, una corriente continua pura de una batería para magnetizar la bobina de la electroválvula que veíamos no es lo más adecuado. Lo más adecuado es utilizar una corriente alterna pulsante a través, convertida a través de un diodo. Por lo tanto, conseguimos pulsos, tal como se ha dibujado aquí en el esquema, pulsos positivos rectificando la corriente alterna. Con ella conseguimos que la bobina realmente funcione. Realizadas pruebas con la chapa metálica y sin la chapa metálica, la bobina magnetiza prácticamente lo mismo. Esta le quité el entramado metálico del soporte y una vez realizadas las pruebas, pues prácticamente magnetiza exactamente igual con chapa metálica que sin chapa metálica. La ventaja de dejarle la chapa metálica, tal como tengo en el magnetizador original, es que mediante la chapa metálica el destornillador, cuando se introduce, vibra muchísimo más. Por lo tanto, al tacto podemos notar cuando estamos magnetizando y desmagnetizando. Y ahora ya vamos a ver la mejora, sencillamente, que le he realizado al diseño original. Al diseño original lo que he hecho es, el cable que llevábamos, la lámpara de neón, lo llevábamos a la salida del pulsador, pues lo he eliminado de la salida del pulsador y lo he llevado a la entrada del pulsador. Por lo tanto, nada más alimentamos el aparato, ya tenemos indicación luminosa de que el mismo tiene tensión de red ya conectada, tal como veis. Y la segunda mejora es que a la hora de pulsar para magnetizar y desmagnetizar, le he incluido un diodo LED azul, tal como veis. Por lo tanto, realmente no es una mejora sustancial, pero aporta un toque de vistosidad al montaje a la hora de magnetizar y desmagnetizar. Y sencillamente lo que hacemos es introducir en el circuito un diodo rectificador, un 1N4002, 3, 4, hasta 7, el que queráis, un BI127, un BI255, cualquier diodo rectificador que tengáis. Para voltajes de 220 voltios, una resistencia de 100K y un diodo LED azul o blanco, o de otro color, el que os guste más. Yo he utilizado diodo LED azul. Y sencillamente conectaríamos donde antes llevábamos el cable de la lámpara de neón, ahora sacaremos el cable que alimentará al conjunto del diodo rectificador, el diodo LED, emisor de luz y la resistencia de 100K. Luego, posterior, os haré un esquema en condiciones, colgaré los dos esquemas para que podáis descargarlos y lo tengáis a punto. Y este cableado, pues lo llevaríamos al mismo punto de la bobina donde llevamos el otro cable de la lámpara de neón. El otro cable de la lámpara de neón no lo tocamos, lo dejamos en el mismo sitio y la lámpara de neón sencillamente la llevamos a la entrada. Con esto lo que conseguimos es que cuando está enchufado nuestro montaje, la lámpara nos lo indica, que tiene alimentación, y en el momento de magnetizar tenemos el diodo LED encendido, por lo tanto da indicación luminosa. Ventaja de dejar la chapa metálica, tal como he comentado, es que notamos mucho más las vibraciones del destornillador, tal como oís. Por lo tanto, al tacto es mucho más apreciable cuando estamos magnetizando y desmagnetizando. Pues nada, espero que os haya gustado esta pequeña mejora del magnetizador-desmagnetizador. Tampoco me aporta mucho, el montaje ya está finalizado con lo que tiene. No es viable el colocar una lámpara, tal como se comentaba,
para que nos indique cuando estamos magnetizando y desmagnetizando, ya que la misma siempre se encendería, debido a que la única diferencia que tenemos de un circuito a otro es el diodo, y ambos circuitos van a conectar al mismo sitio, por lo tanto, colocar indicadores separados no es viable. Y con esto, pues ya queda, se da por finalizado el diseño. No va a haber ninguna variación más porque en sí es un circuito muy básico y tampoco no necesita ninguna mejora más. Espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad. Un saludo para todos.